¿qué tal? Muy buenos días. Como ya es costumbre, dijo Ana Gabriela. Bueno, como ya es costumbre, los deportes aquí en Berea Visión y su noticiero de las 6 de la mañana con nuestro compañero Arreguín. Bueno, el ex campeón semipesado Forrest Griffin anunció su retiro como peleador profesional. Han sido 8 buenos años. Vamos a ver qué es lo que dijo. Ladies and gentlemen, Forrest Griffin. ¿Qué tanto fue esta tu decisión y qué tanto influyó Dana White y su presión para que te retiraras? Bueno, lo que pasa es esto. Si piensas en ello, 2 de mis últimas 3 peleas me he tenido que retirar debido a lesiones. Las peleas se promocionan, se anuncian, se invierte y la pelea nunca se da. Y me veo forzado a retirar, desafortunadamente. ¿Es esto algo que te ha pasado por la cabeza en los últimos días? No, pero si te pones a pensar, me retiro de esta pelea y luego me retiro de esta otra. ¿Y de cuántas peleas te puedes retirar antes de convertirte en un producto inseguro? O sea, yo mismo no invertiría en mí en este momento. Cuando piensas en tu carrera, ¿cuál es la pelea que más recuerdas? Es muy fácil, la final de Ultimate Fighter. Y estas fueron las declaraciones de los peleadores. Y con esto damos a terminar la cobertura de la UFC 160. Desde Las Vegas, Nevada, para Bereavisión, Rafael Valle. Ahora siguiendo que la UFC... tenemos una entrevista con nuestros compañeros allá en Las Vegas en esta gran pelea que hubo este fin de semana. Encontraron a este gran famoso y futura promesa de las artes marciales mixtas, Goyito Pérez. Tenemos declaraciones de este gran mexicano y futura promesa, como digo, de la UFC. ¿Qué tal, amigos de Bereavisión? Estamos aquí con Eric el Goyito, pero realmente un guerrero mexicano. Ahora, de un guerrero mexicano al otro, ¿cómo viste a Caín Velázquez? Wow, yo me quedé con la boca abierta. Estaba dando la narración y grité, me emocioné bastante. Yo pensaba que, yo sabía que sí lo iba a terminar a Bifusiva, pero yo no pensaba que tan rápido, lo terminó rápido. Y bueno, emocionado, ¿no? Definitivamente un Caín Velázquez que quiso llevar la pelea al piso, se le dificultó. Y sacó otro que hemos visto como Junior Santos, que sacó realmente un kickboxing emocional. Así es, pues por eso es muy reconocido Caín Velázquez por su box que tiene, sus movimientos de cabeza, mueve muy bien la cabeza y tira sus golpes. Y bueno, agarró entrando a Bifu Silva y lo mandó a dormir, ¿no? Definitivamente. Ahora un poquito de ti, ¿cuándo el regreso para ti? Sabemos que tenías una pelea, pero afortunadamente por una lesión. Sí. ¿Cómo sigue tu lesión y cuándo te volvemos a ver? Yo estoy perfectamente bien. Bueno, estoy bien. Estoy esperando a UFC que me diga cuándo voy a pelear y preparado, ¿no?, para lo que venga. Ya hablé con el matchmaker de UFC y ojalá yo sirva y ojalá ya me tengan una pelea muy pronto. Bueno, estamos viendo grandes combates de mexicanos. ¿Realmente está preparado la UFC para una pelea en México? Así es, y hay más sorpresas, más mexicanos que vienen. Y bueno, representar al país y más latinos, ¿no? Porque no nada más peleo por los mexicanos, peleo por todos los latinos. Definitivamente, gracias Eric por tu tiempo, un placer siempre estar en Bereavisión contigo. No, hombre, muchas gracias a ustedes por abrirme las puertas.